como crimen organizado emergente. Así fueron catalogados los cuatro presuntos asesinos de la familia encontrada el 10 de octubre en La Libertad, entre las que se encontraba un menor de edad, dos mujeres y un hombre. Según las autoridades, el móvil del crimen fue una estafa. Personas que vieron en la posibilidad de venderse como especialistas en llevar salvadoreños a otros países, y por eso también es importante haber capturado a esta estructura, porque según nuestros análisis y nuestra inteligencia, es el primer hecho que cometían. Entre los capturados se encuentra como principal ejecutor Saúl Ernesto Molina González, Óscar Portillo como el supuesto coyote, además de Denis Aguilar y José Gómez. Para quienes tenemos toda una gama de evidencia que los involucran a ellos, videos de la gasolinera donde recogieron a las personas, seguimiento satelital del GPS que tenía el vehículo, la evidencia de marca de huella de la llanta en la escena del delito. Van a ser imputados por los delitos de homicidio agravado, por estafa, por coautoría en el delito de homicidio. Y esperamos no menos de 100 años de cárcel para los principales ejecutores de este crimen. Con respecto al caso de los hermanos Guerrero desaparecidos el pasado 18 de septiembre, el ministro de Seguridad dijo que continúan descartando líneas de investigación. Y esperamos en las próximas horas o días poder dar resultados sobre este horrendo también desaparecimiento. Informó para la prensa gráfica.com Faustino Sánchez.